Hola amigas, hola Andalucía, aquí estamos los de Llegó la Noche, este programa en el que cualquier cosa puede pasar y por lo general pasa. Programa número 136. Y hoy no hay duda porque me lo ha dicho nuestra productora. Hoy es el 136. Digo, bueno, pues si lo dices tú, en fin, donde hay patrón no manda marinero. Dicho esto, digamos a lo importante, al meollo, al tuétano de la cuestión, porque hoy nuestra súper invitada de la noche es escritora, ¿qué digo? Escritora, es súper escritora, tiene millones de lectores. Y además, ¿sabes esto de que escribes un libro y alguien va a hacer una serie de lo...? Señoras y señores, niños y niñas, andaluces todos, hoy nuestra super invitada, redoble de tambores, es... ¡Mercedes Ron! Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Oye, ¿me esperas un minuto y estoy contigo y con tu libro? ¿Vale? Haz así, haz así. Ahora te veo, gracias Mercedes. Súper invitada de la noche, súper escritora. Y en la sala de espera tengo a Hoffman y a Rocío Gaspar. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo vais? Bien. Resfriados, pero bien. No, bien no, Rocío, bien no. Y antes de empezar el programa lo hemos comentado, estamos, hemos todos. Muy mal, muy mal. Hoffman, Rocío y un servidor hemos estado la semana entera constipados. Sí. Acatarrados. Bueno, creo que media España ha estado también resfriado. Los que no están acatarrados están alérgicos. Alérgicos. Como en el carrusel deportivo, minuto y resultado. Rocío Gaspar, ¿cómo estás? ¿Estado tu salud ahora mismo? Mejorando paulatinamente. Bien, vale, vale. Espero que este fin de semana sea ya para dejar atrás todo esto. Yo tengo estos que decir mocos. Que ya estoy bien. O sea, hoy... poquito así todavía como de catarrillo, pero ya todavía, sí. Hoy estoy con una fuerza y un vigor y hoy justamente, fíjate, qué día es. Y Hoffman, minuto y resultado, ¿cómo estás? Pues bueno, espero también recuperarme pronto, pero yo estoy como Gaspar, ya pasando un poco la gripe, pero muy bien. Y por supuesto, aunque venga en silla de rueda y muriéndome, el papel cuché como te encanta a ti, la prensa del corazón, la prensa rosa, calentita. Y vamos a hablar de muchos temas, entre ellos el vestido de Tamara Falcó, la cancelación del programa de Sálvame. El no vestido de Tamara. El no vestido de Tamara Falcó. Por supuesto, todo eso y mucho más. En breve, que estaremos contigo en la mesita. Todo el mundo hablando del vestido de Tamara. Bueno, pues luego hablamos de ello. Y contigo, Rocío, la chica de la tele, ¿de qué vamos a hablar? Pues del otro tema de actualidad de estos días, que son las elecciones municipales, que se acercan ya, que queda una semana. Pero no vamos a hablar de elecciones municipales en Llegó la Noche, eso ya llegó la hora, el especial 28M, hay programas para hablar. Déjame, porque yo te traigo algo diferente. Como soy la chica de la tele, sí. Pues vamos a hablar de los alcaldes y las alcaldesas más televisivas de la historia de España, que tenemos, vamos, joyitas. Vale, 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 o sea... como que de alcaldes y alcaldesas que la liaron en la tele, ¿no? Que la han liado, pero bien liada. Eso sí, me gusta, eso sí me gusta. Vale, pues en un momento, Rocío Gaspar y la tele, y Hoffman y las revistas del corazón. Hasta luego, chicos. Adiós, chicos. Adiós, adiós, adiós. Vale, y en un momento, Mercedes Ron, nuestra super invitada de la noche. Pero antes, como siempre, una pequeña introducción a modo de monólogo o reflexión. Y hoy os tengo que contar un poco cómo ha sido mi semana. Porque ha sido durísimo. O sea, no os lo podéis imaginar. Posiblemente la peor semana de la temporada. Y no estoy exagerando en tanto en cuanto a andaluz, sino que ha sido real, de verdad. Una semana durísima. Hemos tenido Llegó la Hora, hemos tenido Llegó la Noche, hemos hecho el especial 28M, entrevistas con los candidatos, un catarro tremendo durante toda la entrevista. Bueno, de hecho, quiero que veáis una imagen, porque dicen que una imagen vale más que mil palabras. Quiero que veáis esta imagen, que es, en 20 segundos, cómo me he sentido yo esta semana. Dentro vídeo. Y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le... El niño era yo y la vida es que me ha arrasado, ¿eh? Ahí lo tenéis, ese vídeo resume mi semana, ¿eh? Ese niño soy yo tirándome por un tobogán. Me quedo atascado en medio de la semana, el catarro, los programas, la televisión, y de pronto, ¿qué pasa por detrás? La vida, que me arrastra como un tsunami y me ha llevado por delante. Pero bueno, de cualquier manera, ya estamos a viernes, esto se ha acabado, yo estoy fuerte como un titán, y he sacado dos conclusiones de esta semana que os juro que ha sido complicada. Primera conclusión, perspectiva. Aunque estemos mal, aunque estemos muy mal, siempre hay alguien peor, y si piensas un poco en más allá, dirás, oye, esto pasa, todo pasa. Y efectivamente, esta semana tan chunga ha pasado. Y dos, segunda conclusión.
pienso aburrirme este fin de semana. Sí, sí, aburrirme. ¿Qué significa? No voy a mirar el móvil, no voy a mirar la tele, nada. Voy a aburrirme, voy a tumbarme en la cama como un vegetal. Porque aburrirse es bueno, es positivo, despierta la creatividad. Yo estoy seguro que Homero escribió la Ilíada aburrido, porque estaba aburrido. Einstein seguro que pensó en la teoría de la relatividad en la oficina de patentes. Esto seguro, ¿eh? Así que este fin de semana me voy a aburrir porque la semana que viene volveremos con muchísima fuerza. Pero antes, tenemos una super invitada, es Mercedes Ron, tenemos unos super amigos y super colaboradores, así que empezamos. ¡Bienvenidos! Esto llegó la noche, esto es 101 Televisión Andalucía. Venga, Gonzalo, vamos, al lío. Venga, que empezamos. Venga, vamos, vamos. Señoras y señores, niños y niñas, andaluces todos, hoy nuestra súper invitada de la noche es Mercedes Ron. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Oye, presentando el nuevo libro. ¿Y con este ya van? Nueve. ¿Nueve? Sí, publicados 9. Escritos 11. ¿11? Sí. Ya. No me salen las cuentas. Empezaste a escribir con 4 años. 14, 15 años. Con 14, 15 ya estabas escribiendo y publicando. Sí. No, publiqué con 22, 23. Ahora no me acuerdo exactamente, pero sí, estaba en la universidad. Bueno, y ahora vamos con el último. El último. Señoras y señores, hoy, en Llegó la Noche, para toda Andalucía, presentamos lo último de Mercedes Ron, que son 30 sunsets para enamorarte. Aquí lo tengo. Que en verdad son 30 atardeceres, ¿no? Sí. El sunset es el ocaso. Exacto. No, o sea, a veces me están preguntando que por qué la palabra en inglés. Venga, te la aclaro. A ver, esta historia surge en pandemia porque yo estaba viajando con mi hermana y me fui 2 días antes de que se declarara el estado de alarma aquí. No. Y entonces me quedé 4 meses sin poder volver. Sí. ¿Dónde estabas? En una islita pequeñita de Bali. Oh, bueno, sí. Espera un momento. O sea, ¿que te vas de vacaciones? Me iba 3 semanas y me tuve que quedar 4 meses. ¿Qué dices? Sí, de hecho, mi madre fue al principio como, no os vayáis, quedaos aquí. Y luego dijo, quedaos ahí y no volváis aquí porque esto está terrible. Ah, vale. Sí. Espera, déjame que me pare aquí. ¿Qué hiciste durante 4 meses en Bali? A ver, fue un sueño, ¿eh? Tengo que admitir. Fue increíble porque aparte la isla era muy pequeñita, se fue casi todo el mundo, quedamos un grupito de turistas, quedamos 30 más la gente local. Entonces, pues tuve la oportunidad de conocer la isla pues en profundidad, sus costumbres. Ya. Y surgió pues esta idea. Claro, porque no estabas confinada no estábamos confinados. Al modo español. No, al modo sí que europeo. Es verdad que no. Todo cerró, o sea, ya. Cocinamos mucho, hicimos muchas cosas, pero obviamente podíamos. Bueno, vaya pandemia pasaste, ¿eh? Sí, la verdad bien. Que no me puedo quejar. Vale, y además de esa experiencia sale este libro. Exacto. ¿Y por qué lo de sunset? ¿En inglés? Porque el momento de ir a ver el atardecer era como el momento de reunión de la gente de la isla, sí. Y tanto españoles como había gente de todo el mundo, sí. Pues era como, nos vemos en el sunset o vais al sunset. Entonces, para mí tenía esa connotación especial y quise mantenerlo tal cual. Así bueno. Que se quedó 30 sunsets. Qué bien. Ver. ¿Estás contenta con tu libro? Sí, muy contenta. ¿Sí? La verdad, sí. Ha quedado como yo quería, la verdad que lo he escrito muy fácilmente, lo he disfrutado un montón y espero que la gente ahora lo pueda disfrutar también. Qué bueno. Oye, tengo que contar, y esto es verídico, claro, las editoriales nos mandan los libros, yo me los llevo a casa, los ojeo, en algunos casos me da tiempo a leerlos más o menos y después viene el invitado, escritor, escritora, y yo hago la entrevista. En tu caso, he tenido que robar esta mañana el libro de la mesilla de mi hija. Sí, ¿no? Porque me encanta. Me cae bien tu hija. Sí, a mí también sí, me cae bien y tú me también cae bien. Me caes bien. Que lean los jóvenes. ¿Tú quieres? Te he leído por ahí una declaración que me ha gustado. Dices algo así como, intento que los jóvenes lean las historias que yo no leí a su edad. Sí, bueno, es que a mí siempre me preguntan que por qué empecé a escribir y es porque me devoraba los libros. O sea, me duraban 2 días. Pena crisis de 2008, mi madre era como, por favor, que te duren más. Y dije, bueno, pues me leí lo de la biblioteca y cuando acabé con eso, pues empecé a escribir lo que yo quería leer en ese momento. Qué bueno. Y así estaba. O sea, que un poco escribías para ti. Sí, sí, tú totalmente. Tú eras tu primera lectora. Sí. ¿Sigue siendo así?
No, ahora tengo mis lectores cero, que son como muy fieles y los que les dejo la novela y me tomo muy en serio su primera opinión, la verdad. Y si te dicen, esto no me gusta nada, Mercedes. Lo valoro cambiarlo, valoro mejorarlo. Ahora, tampoco me dicen esto, no, pero sí, cualquier consejo vale. Siempre viene bien. Vale, va a entrar Gonzalo, que es nuestro regidor. Vale. ¿Qué pasa, Gonzalo? Ah, que hay que arreglarte el micro, que debe ser que lo tienes ahí puesto. No pasa nada. Estamos presentando 30 Sunsets para enamorarte, el último libro de Mercedes Ron. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Qué estás haciendo? Hay que... Esto es lo que tiene el directo, no pasa nada. Ahora mismo eres como una marioneta, ¿sabes? Espera un momento, yo me vengo para acá. Álvaro, ponme aquí. Espérate, porque yo te cojo así, mira. Así está. Tú sigue trabajando. Y mientras tanto, ahí está. Vamos a arreglarte el micrófono en directo, Gonzalo, como si fuese una marioneta. Y con Mercedes. Con Mercedes Ron. A ver. ¿Te quieres que ayude yo también? Vale. Ahora ya podéis hablar. ¿Cómo llevas lo de la promoción? Porque vienes de la radio, ahora irás a otro sitio. ¿Cómo llevas el trabajo? Está siendo muy, muy frenética, pero. Gracias, Gonzalo. Pero tenía muchas ganas. Esto de que de pronto alguien así de pronto te arregle el micrófono y tal. ¿Pero te acostumbras a esto? No, la verdad que me sigue poniendo nerviosa, pero bueno, lo disfruto un montón, la verdad, porque me encanta hablar del libro y hacía 2 años que no sacaba libro nuevo, así que estoy contenta. Venga, hablemos del libro. Preguntas que surgen. ¿Se puede vivir un amor con fecha de caducidad? Es una pregunta que tú te haces en este libro. Obvio que sí. De hecho, creo que son los amores que se viven con más intensidad, ¿no? Esos amores de verano, esos amores que cuando se sabes que se van a terminar, como que intentas aprovechar el tiempo al máximo. Yeah. Y es un poco lo que les pasa a los protagonistas, a Nikki y a Alex, que saben que se acaba, entonces están ahí a tope. Claro, en Bali. En Bali. Claro. ¿A quién no le gustaría no hablar? ¡Ay, madre mía! No. También te preguntas, ¿hay historias de amor que no tienen billetes de vuelta? De vuelta. Claro, pero saber esto también... Por una parte, carpe diem, o sea, aprovecha el momento, pero por otra parte, jo, qué putada, ¿no? Sí, hay una parte que se queda en Bali, pero bueno, Alex al final del libro, no voy a hacer spoiler, pero tiene que irse. Si se va o no, tendréis que leer el libro. Vale. Dices que has escrito el libro para la gente que quiere enamorarse. Sí, obvio. Yo soy una romántica empedernida, soy una autora romántica y siempre lo voy a hacer, pero me gusta mucho añadirle a mis libros también un poco de acción, un poco de intriga, y en este libro también... lo vamos a tener, que no se engañe la portada, que es muy rosita. También hay misterio y sobre todo hacia el final, pero bueno, va pisando, deja con ganas de más para la segunda parte. Oye, ¿cómo trabajas? ¿Cómo eres como muy metódica? ¿Te levantas pronto y te pones a...? Bueno. ¿O eres escritora de noche? Con, antes era de con noche. ¿Con una bebida o algo? Sí, era muy nocturna. Va cambiando, sobre todo cuando estaba en la facultad y tenía que combinar las dos cosas, pero ahora intento escribir por la mañana, intento seguir una rutina porque si no... Ya. Tanto tiempo no es bueno. Sí, el fenómeno fan... Porque, espera un momento, lo he apuntado por aquí... Wattpad, seguro. No. Sí, para que os hagáis una idea. Claro, tú empezaste a publicar... En esta plataforma, en una plataforma que se llama... Wattpad. Sí. Y ahí tienes millones y millones y millones... ¿Cuántos? Sí, medio millón de seguidores, por ahí. Ya. Y de seguidores, pero lectores, he leído que... Lecturas tiene como más de 50 millones de lecturas. Sobre todo Culpables, que es la saga primera que publiqué. O sea, en una... a ver, un momento. Que esto es... mi madre ve el programa. A ver, mamá, ¿se puede leer los libros aquí o los puedes leer en una plataforma, en internet o en un e-book, ¿no? Pues a Mercedes le han leído 50 millones de... Eso es más que toda España junta. Igual yo creo que va más por lecturas, como las visualizaciones de los vídeos de YouTube. Ya, pero bueno. No sé cuánta gente es exactamente, pero... No, bueno, da igual. O sea, son lecturas, es una barbaridad. Sí. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo llevas...? En fin, el escritor trabaja desde la soledad, pero es abrumador estos datos. Sí, a ver, a mí me ayudó sobre todo a que mi carrera se impulsara pues como muy rápido, ¿no? Porque llevo 5 años con 9 novelas publicadas y el Wattpad me ha ayudado a llegar a un público pues, mundial. A mí me leen mucho en Latinoamérica, me leen en todas partes del mundo. Entonces, pues, y aparte que se crea un fandom muy, muy grande dentro de la plataforma, aman el libro porque lo han visto crecer y son súper super fans. Claro, y eso mola mucho también, ¿no? Sí, mola mucho. Porque claro, te llega lo que es el feedback de ellos. Continuo. Constante, ¿no? Sí. A través de las redes. De hecho, al principio, cuando yo intentaba publicar, que era súper difícil, de hecho, todo era no, para mí Wattpad fue ese momento de que por fin alguien me leyese, me comentara y lo disfrutaba, porque al final un escritor lo que quiere es que nos lean y todo lo que viene después, obviamente, es bienvenido y está súper guay, pero... Qué bueno.
Sí. Te leen mucho en Latinoamérica. Sí. Por tu acento. ese acento de campeón del mundo, de campeona del mundo. Sí. Naciste en Argentina, pero vives aquí en Andalucía, en Sevilla. Sí, me mudé a Sevilla con 8, casi 9 años. Ya. Y no cambias. La vida. ¿El acento? No, la ciudad. Ah, la ciudad. Bueno, sí, o sea, he estado viviendo en Madrid, luego cuando era más pequeña vivimos 2 años en Inglaterra, pero Sevilla siempre fue como... Ya. O sea, vivo, soy, me considero sevillana. Eres sí. Sevillana. Sí, sí. Sevillana. Ahí está. Oye, atención. Un poco por ir, o sea, tenemos libro nuevo, tenemos 50 millones de lecturas en Wattpad, y esto es lo más alucinante, culpa mía, si no me equivoco, inicia en junio una trilogía para... ¡Curro! ¿Redoble de tambores? ¡Amazon Prime! Esto es una maravilla. O sea, que tu trabajo te va de bien. Sí, culpa mía, se estrena el 8 de junio contigo, pero bueno, el equipo lo ha hecho súper bien y ha salido una peli de 10. Qué bien. Joder, estás viviendo un momento muy dulce, ¿no? Sí, muy guay. En general. ¿Qué te falta? No me puedo quejar. Un poco de paz, porque ahora mismo todo esto viene como, es como uno parar, ¿no? Y sí que necesito un momento. A ver, lo disfruto mucho, pero como que viene con mucha responsabilidad, mucha presión también, pero como cualquier trabajo, al fin y al cabo. Vale. Vale, tranquilidad. ¿Algún sueño? Así a medio plazo, tampoco nos volvamos muy locos. De aquí a 5 o 10 años que tú digas esto, me gustaría que ocurriese. A ver, me encantaría seguir viviendo de la escritura, obviamente, que es mi pasión. Y me ha gustado mucho lo audiovisual. De hecho, yo estudié comunicación audiovisual. Ajá. Así que ojalá salga algún otro proyecto más con mis otras novelas y podáis ver más pelis o series por ahí. Vale. O, yo qué sé, marionetas, piñoles, ¿no? También. Por las plazas de los pueblos. No. Hombre, ya has tocado Amazon Prime, eso ya es. Sí. Es muy vacilón. ¿Estás escribiendo estos días que estás así de promo o cuando estás de promo no escribes? No, de hecho tengo que terminar la segunda parte de 30 Sunset, entonces tengo que entregarla dentro de... Por eso te estoy diciendo que es como muy estresante, claro. Porque se ha juntado un poco todo, lo de la peli, lo del libro, terminar la segunda parte. Ya. Pero bueno, lo llevo como puedo y no voy mal, me queda poco, pero le toca ahí dar el cierre. Oye, ¿este vídeo que también eres youtuber o qué? Pues no. ¿Streamer? ¿Qué es? ¿Twitch? No, me gusta a veces crear contenido. Sí, es de YouTube. Y a veces este es un, creo que 50 preguntas sobre mí o algo así. Ah, muy bien. Ah, pues fíjate, para terminar tenía la intención de hacerte preguntas así rápidas. Ay, Dios. Es lo que nosotros llamamos la entrevista surrealista. Yo le pido a Curro, nuestro técnico de sonido, que ponga una música así como acelerada, divertida. Vale. De francachela, de fiesta. he dicho la palabra francachela. y tú tienes que contestar rápido. Wow, vale, fácil. Es la entrevista surrealista. Vale. ¿Vale? ¿Estás preparada? Sí. ¿Estáis preparados en casa? ¿Estás preparado, Curro, Álvaro? Nadia, equipo, Alex. ¡Al ataque! Estamos preparados. Venga, va. Señoras y señores, niños y niñas, hoy con Mercedes Ron y con su último libro que tengo aquí, hacemos, para terminar, la entrevista surrealista. Primera pregunta. Nombre y apellidos completos, por favor. Mercedes Ron López Elorriaga. ¿López Elorriaga? Sí, es compuesto. Yo soy López también. En serio, es que hay muchos López. Hay muchos López. Somos muchos, sí. Yo tengo la teoría de que viene de López de Vega, que tenía muchas amantes. Bueno, en fin, igual. Nombre y apellido. ¿Lugar de nacimiento? Buenos Aires, Argentina. Un lugar para ir de vacaciones y no me digas en un sitio de Andalucía, que sabemos que es lo mejor. Bali. Bali. Estamos con Bali y Bali. Vale. ¿Vas al odontólogo o dentista? Estás en la sala de espera, tienes un periódico deportivo, El Marca, y una revista del corazón, El Hola. ¿Qué coges para leer? El Hola. El Hola. Vale, tienes El Hola y el ¿Qué me dices? ¿Cuál coges para leer? ¿Qué me dices? Vale. Tienes el... Nah, ya pasó de esto. ¿Wii o PlayStation? ¿No puedes ir Nintendo Switch? Sí, puedes decir lo que quieras. Nintendo. Soy muy fan de Mario. ¿Cerveza o vino? Cerveza. El vino me sienta fatal. ¡Camarero! ¿De qué color tienes pintado tu dormitorio? Blanco impoluto. Blanco impoluto, no blanco roto. Blanco impoluto, blanco típex, como le digo yo. Vale, recomiéndame una autora o autor que no seas tú, por supuesto. Pues mira, ahora estoy muy enganchada a los libros de Taylor Jenkins,
Así que te los recomiendo todos porque todos están súper bien. Pero bueno, el más conocido es Los Siete Maridos de Belén Hugo, así que... Vale. Y para terminar, música. Recomiéndame una artista española o internacional, sí, español o internacional, que te guste, que te pongas en los auriculares. Sí. Soy muy fan de Aitana. Aparte, a mí me gusta mucho cantar y me gusta mucho el tono que ella tiene, me viene bien para cantar, así que estoy todo el día con las covers de Aitana. Pues espera un momento, hasta aquí la entrevista surrealista. Gracias, un aplauso que te voy a dar. No es fácil esto de las preguntas rápidas. Y yo soy muy fan de Aitana también. La gente no se lo cree. A mí me encanta. Sí, es que yo no sé si hace ella la... Muchas gracias por venir a llevarme. A ti por invitarme. Señoras y señores, niños y niñas andaluces todos, hoy nuestra súper invitada suyo, Mercedes Ron. Música de Aitana y Fonman. Rocío, pa' dentro. Aitana, vamos. Que a mí me encanta. A mí me encanta Aitana. Me quedo con el libro de Mercedes Ron y estoy con Hoffman, señoras y señores. ¿Qué tal, Hoffman, querido? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, estoy contentísimo. Ha venido Mercedes Ron. ¿Qué hace? Espera un momento. Rocío Gaspar, no me robes el libro. Rocío Gaspar, ¿cómo? El libro es bastante gordo, ¿eh? El libro es gordo, sí, pero me lo ha cogido Rocío Gaspar. Claro, digo, 30 sunsets. Atardecer. Menos mal que lo haga. 30 atardeceres, ocaso. Ya, lo he escuchado todo, ahora ya todo tiene mucho más sentido. Creo que en Argentina se le dice orto también, ¿no? Al atardecer, ¿no? Bueno, orto es el trasero. No. No es tan poético, ¿no? No, bueno, ya me está diciendo el realizador. No, es otra cosa. Buscarlo en el diccionario. Orto se le llama al atardecer. Orto es trasero. Ocaso o... Orto. O atardecer. Para anochecer. Vale. Bueno, oye, que me quedo con... hubiera quedado feo 30 hortos para enamorarte. Me encanta la presentación. El libro es maravilloso. ¿Te gusta? Sí, muy, muy elegante. Buenas noches, Roberto. A mí me ha gustado mucho Mercedes. Muy elegante. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo buenas estás? Buenas noches. Me ha encantado, Mercedes. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo estáis vosotros? Ostras, esto me... Vamos mejorando. Poco a poco. Esto lo he contado al empezar el programa, pero es que, claro, nos hemos juntado en la reunión antes de empezar y resulta que Hoffman ha pasado la semana malo, acatarrado. Sí. Rocío Gaspar ha pasado la semana mala. Pero ya estamos mejor todos. Ya todo va mejorando poco a poco. Bueno. ¿A qué vas a hablar este fin de semana en tu editorial de la gripe? No. Tenemos más mala cara que el pollo el prica, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿ha sido gripe o ha sido...? No. ¿COVID? No. Yo me hice la prueba, yo también me la hice. Yo me hice la prueba. No, pero ¿te dijiste tú a ti mismo? En casa. Vale, ¿en casa con una prueba que llevaba cuánto tiempo en casa? No, yo la compré en la farmacia nueva. No lo sé, yo tengo unas pruebas, unos test en casa. Sí, pero que llevan cuánto tiempo en casa. Me hice el test porque, claro, no iba a venir aquí a ver sabiendo que era COVID. Además, mi compañero Mora, compartimos catarro y nos hemos hecho el test. Ay, qué bonito, ¿eh? Compartir catarro siempre une mucho a las personas. Bueno. Lo importante es que estamos bien. Sí. Que estáis aquí y oye, contigo entonces vamos a hablar de alcaldes. De alcaldes y alcaldesas. Alcalde y alcaldesas. Bueno, yo diría primero alcaldesas y luego alcaldes porque la verdad que las mujeres se llevan la palma. Mira que además te traigo algunos datos de en España, ¿vale? Sí. ¿Cuántos alcaldes hay? Que eso no lo sabes tú. ¿Cuántos alcaldes hay en España? Bueno, creo que son 8.000 y pico municipios. Me parece que son 8.000. Claro. Tienes que contar los municipios. Un momento, que lo clavo. Me parece que hay 8.550 y municipios. Mi dato no es ese. ¿No? Bueno, está aproximado. Mi dato es 8.120. Bueno, 8.000 y pico. Yo creo que el dato exacto va a ser más difícil de encontrar. Ya. Pero bueno, y otros datos también, por ejemplo, qué porcentaje son hombres y mujeres. Ya. Pero de esto te hablo luego. Luego. Todo en conjunto. Y sobre todo, perdóname. Sí.
los vídeos que he traído. Que son geniales. De los alcaldes y alcaldesas más populares de la televisión, los que han metido más la pata de la historia. Vale, pues esto en un momento con Rocío Gaspar, la chica de la tele, y con Hoffman, bueno, pues el corazón, bueno, el cuore. Bueno, vamos a hablar de mi amiga Tamara, porque ella está muy enfadada por todo lo que está pasando con su vestido de novia, que casi a punto que no se case. Hablar un todo. Titular, ¿qué está pasando? Porque toda España está hablando del vestido de novia de Tamara. Bueno, el vestido, un titular, que las diseñadoras que ella había apostado para que le hicieran el vestido, le mandaron un mail, le dijeron, chica, lo siento, no te lo vamos a hacer. Bueno. Yo tengo más información. ¿Ah, sí? No, yo también tengo más información. Espera, ahora. Pero han dicho, dame un titular. Ya está, no, has hecho bien. Ahora debatimos. No hay vestido. Sobre el vestido de Tamara, Que bueno, yo es que la escuché ayer hablando en tele y lo explico todo. Ya. Sí, yo me lo vi porque sabía que tú ibas hoy a traer este tema y digo, me lo voy a ver. Madre mía. Para que luego pueda ahí rebatirle a Bueno, pues en un momento, sí, Tamara y su vestido. En un momento, Rocío y los alcaldes y las alcaldesas. Y yo he empezado el programa hoy con un vídeo que quiero que veáis. Es la metáfora de cómo me he sentido yo esta semana. Es el vídeo del tobogán y el niño. Nos vamos a sentir identificados. Creo que sí. Todos los que estáis acatarrados o alérgicos esta semana, sois este vídeo. Este vídeo nos representa a todos. Dentro vídeo, dale, Álvaro. Y recorrer el mundo en su velero. No somos nosotros, ¿vale? Mira, ahí lo pone. Yo. Y atención lo que va a pasar a continuación, la vida. Ahí viene la vida y ¿qué pasa con...? ¡Bum! Que nos arrastra, nos lleva por delante. Esto ha sido la semana. Me ha dado pena esto. Así hemos sido nosotros esta semana. El catarro, el trabajo, el todo, la gente. Mira, ese es mi hijo y estoy aquí yo. ¡Ay, mi niño! No, pero no le pasa nada al niño. Ya, pero la imagen es así un poco... Este vídeo también se siente muy identificado los del Real Madrid esta semana. No, vamos a hacer fútbol. Vale. Vamos a hablar del Málaga. No, tampoco. Tenemos que hablar de cosas animadas porque yo estoy hoy de bajón. ¿Por qué? No, de la gripe, que me tiene un poco mustio. Ah, no, pues arriba. Mira, me tiene mustio. Nos vamos a la publi, nada, 2 minutos y después. Rocío Gaspar, Hoffman y arriba esos corazones. Se llegó la noche en 101 Televisión Andalucía. Vamos, estamos con dos personas que no se callan ni en la publicidad. No, pero Rocío Gaspar y Hoffman, Dios mío, es que no paráis. Pero lo que te he dicho sois antes... Es como metralletas. No lo cuentes, eso es entre tú y yo, ¿eh? Vale. Secreto total, Hoffman, por favor. Sí, porque no, después todo... Después que estamos... No, lo cuentes. Están aquí dándole a la húmeda todo el rato y ahora que no lo cuentes. Pues es que es para contarlo. No, porque lo hemos dicho off the record. Estamos aquí en plan petit comité. No, petit comité nada, aquí... Todo se comparte con nuestro público, amado. Hasta la gripe. Hasta la gripe. Bueno, oye, hemos estado con Mercedes Ron, señoras y señores. Antes de la publi ha sido nuestra super invitada. 1,5 millones de ejemplares vendidos de libro. Qué fuerte. En papel, pero en la plataforma Wattpad. Wattpad. Más de 50 millones de lecturas. Mercedes Ron. ¿50 millones? 50 millones de lecturas. ¿Qué es eso? Es una locura. No, porque le leen en Latinoamérica todo el mundo. Es como loca, como una locura. Bueno, Mercedes es argentina, vive en Sevilla y ha estado con nosotros. Es sevillana, ha dicho. Casi, ¿verdad? Sevillana. Estoy con Hoffman, que va a hablarnos de Tamara. Estoy con Rocío, que va a hablarnos de alcaldes y alcaldesas. Pero antes, los saludos. Hola, ¿qué tal? Saludamos a gente. Hola. Como si esto fuese la radio, ¿puedo saludar? Nosotros saludamos a gente y sobre todo comento con vosotros. Así que, primer saludo del día de hoy, que dice así, saludo a la gente que no recuerda dónde ha aparcado. ¡Ostras! Esa soy yo, pero total. Es muy bueno. No, todos los días de mi vida. O sea, porque como además tengo la costumbre de salir del coche con el móvil, claro, porque cojo el móvil, salgo, cierro la puerta y voy andando y cuando voy a pensar digo... ¿Dónde? Con el coche. Luego ya tengo el truquito de cuando entro en el parking, darle al de este y me tiro dos en el parking así, pa. Yo me fijo en el color, de las columnas. Ah, y yo sé que es la verde, estaba en la parte verde. Y pongo el número, le tomo la foto al número, para acordarme. Sí te acuerdas. El problema es cuando de pronto aparcas con prisa en un centro comercial o en el aeropuerto y dices tú, ¿sabes? He aparcado en la planta menos dos, sí, bueno, yo estoy buscando en la menos uno. Y dices tú, querido, sí, las prisas. No lo vas a encontrar si andas así con el mando. Querido, las prisas. Si yo lo he dejado aquí, pero no, claro, estás en la otra planta. Las prisas son de plebeyos. ¿Has visto alguna vez a algún monarca ir de prisa? No, y el día que corrió se cayó y le pusieron una pierna al pobre cejo. Madre mía. El rey emérito. Un saludo a la gente, a la gente en general. Saluda a los plebeyos. A la gente que sale de casa con la sensación de dejarse algo. Yo, siempre yo. Sí, esto me pasa a veces. Todos los días. A veces me pasa.
Aquí diría yo, saludo a los que se dejan el móvil en casa y no son capaces de pasar el día sin el móvil. Y tienen que volver a casa a por el móvil. Ahí estoy yo. Yo hago la regla del 4, que es 4, móvil, cartera, llaves del coche, llaves de casa. Entonces digo, 4, 1, 2, 3, 4. Claro. Salgo ya, tranquilo. Si tuvieras un bolso como lo tenemos nosotros, que además cambiamos de bolso porque, claro, hay que cambiar el look. Hombre, yo tengo unos bolsitos muy chicos, de verdad que fue lo mejor que pudieron haber inventado. Ahí lo meto todo y nunca me falta nada. Un saludo a la gente que repasa 27 veces si ha cogido las llaves, la cartera y el móvil. ¿Habéis visto? No, ya no. Mira, antiguamente, cuando no llevaba el bolso, sí. Hay gente que tiene tics o tocs, o ¿cómo se llaman los tics? Tocs, que cuando cierran la puerta, lo cierran tres veces. Sí. Una, dos y tres, para ser muy consciente de que la han cerrado. Y como eso, ya. Un montón de cosas más que es una locura. Yo esto lo hago mucho, pero es sobre todo por tocarme, ¿sabes? Me cacheo a mí mismo. Me he dejado las llaves. Me he dejado las llaves. Bueno. Eso hay un chiste, lo que pasa es que es muy picante, no te lo puedo contar. No, ahora lo cuentas, porque estamos en... ¿Qué pasa? ¿Vas a contar un chiste picante? De eso hay un chiste, de eso que acabas de decir. Ya sé qué chiste es. ¿Cuál? Ah, ya lo sabes. Bueno, yo lo sé, pero cuéntalo tú si quieres. Ese rapidito, que es muy breve. El tío que sale de un bar de lucecitas, de chicas malas, y de pronto cuando sale el tío... Las chicas malas no, los chicos malos son los que van al bar ese. Bueno, de chicas malas y se persignan. Y el tío cada vez que salía se persigue, entonces estaba la típica maruja en el bloque, lo mira y baja y le pregunta, oiga, una pregunta, ¿usted por qué cada vez que sale de ahí se persigue? Dice, ¿que yo me persigue? Dice, sí. Dice, que va, mujer, yo le acabo, es que es Pepe, acuérdate, llevas las gafas, te has quitado la cartera, te has quitado el preservativo, las manos no te huelen, anda, Pepe, vamos a casa. Madre mía, el chiste de Hoffman. Madre mía, esto tiene que pasar el corte de los guionistas. Saludos, más saludos, como por ejemplo, un saludo a la gente que abre la nevera. Puerta de la nevera y no recuerda por qué abre la puerta de la nevera. No, eso no me pasa a mí. ¿No? Yo siempre me acuerdo. Voy a comer, básicamente. Vale. Voy a comer algo. Cualquier cosa. Antes me pasaba que abrías la nevera y decías para que yo abriera la nevera. ¡Bum! Y lo cierras. No, pero ¿sabes lo que sí me pasa a mí? ¿Qué? Que la abro y sigo en la cocina y la nevera se queda abierta. Eso también lo hago yo. Me pasa muchísimo y de repente mi nevera es inteligente, de inteligencia artificial. Empieza pi, 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 igual que la mía. Menos mal que la tecnología nos ayuda. La inteligencia artificial. A los cocorrotos. Y un saludo a la gente que abre la puerta de su habitación y automáticamente olvida qué era lo que iba a buscar. ¿Esto nos pasa? Que vais a un sitio de la casa a buscar algo y de pronto olvidáis qué ibais a buscar. Sí. Todo como, sí. ¿Qué estaba haciendo yo? Yo estoy abajo porque tengo un chalet, ¿sabes? Soy de la plebe, pero tengo un chalet. Y entonces digo, voy a subir y voy a coger dos cosas, la gafa y el móvil, por ejemplo. Y ahora subo y digo, voy a coger la gafa y yo, ¿qué era la otra cosa? Y hasta que no vuelvo a bajar y me pongo en el mismo sitio donde lo pensé, o sea, esto es una fricada. Y después otra vez sube, otra vez escaleras para arriba. Bueno, y para terminar, un saludo a quienes interrumpimos a alguien y se nos olvida aquello que íbamos a decir justo cuando íbamos a hablar. Eso soy yo, súper experta. Sí, ¿no? Porque me gusta interrumpir. Ya. Me gusta siempre interrumpir para crear así un poco como dinámica, ¿no? Cuando hay una persona que lleva mucho rato hablando, digo, voy a interrumpirla porque es que es un rollo. Y luego no sé para qué. Vale, pues yo te voy a interrumpir para que hagamos tu sección. Señoras y señores, Rocío Gaspar es la chica de la tele. Y después de los saludos, hoy, atención, en nuestra sección de la tele, que en verdad es la sección de la memoria colectiva, hoy la querida Rocío Gaspar nos va a hablar de alcaldes y alcaldesa. Qué gracia, ¿eh? Casi todas son ex, ¿eh? Así que no... ¿Están separados? No, conchales. Que ellas son ex-alcaldes o alcaldesas, ¿vale? Entonces podemos ir a saco. Podemos ir a saco, vale. Aunque lo fueran actualmente, nosotros nos permitimos la licencia con respeto, pero podemos hablar de ellos porque nos lo han puesto ahí en bandeja para que lo hagamos. Correcto. Además que ya se ha hablado de ellos hasta la saciedad. Primero te diré, mira, unos datos así técnicos. Como te he dicho antes, 8.120 alcaldes y alcaldesas alcaldables. Ahora mismo, ¿no? Ahora es la palabra, palabrota esta que tenemos que utilizar porque ya están en campaña plena y son todos... Ahora mismo no hay ningún alcalde ni alcaldesa. Ahora mismo hay alcaldables. Habría que multiplicar por 5 o por 10 esa cifra porque, claro, todos los candidatos son alcaldables. Claro. Hasta el de PACMA es alcaldable. Ahora, claro, y aquí en Málaga, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos candidatos en tenemos? Málaga, 4, ¿no? Creo que son... ¿Hay más? 6...
más 7, me parece, con Pacma. Y más o menos en las ciudades están ahí 7. O sea, que 10. Alcaldables ahora mismo hay pues millones y millones. Multiplica esa cifra pues por 8. Por 8, por lo menos. Y pico mil personas bueno, pero, son alcaldables ahora mismo. Pero alcaldables. Optan a 8.120 alcaldías, ¿no? De toda España. Muy bien. Bueno, según mi dato, porque él tenía un dato un poquito superior. Pero vamos, 8.000 y pico. Seguro que el tuyo es el bueno. 8.000 y pico. A mí me encanta decir según mis datos, porque a ver, mis datos. Pero bueno, yo he estado curioseando un poquito y he contrastado y tal. ¿Qué porcentaje creéis de esos alcaldes que existen, que están, que son ahora mismo, ¿vale? ¿Son mujeres y cuáles son? 7 de cada 10, 7 son hombres y 3 son mujeres. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Porcentaje de hombres y mujeres alcaldes? Suelen ser más hombres que mujeres, ¿no? Hombre, eso 7-3, sí. Digo yo. ¿Tú cuánto? No me lo voy a inventar porque yo lo sé, vale, ¿sabes? Porque tengo una sabiduría. ¿Para eso estás? ¿Vale? Entonces... Uy, una sabiduría. El 20% de esa cantidad de 8.000. 8-2, sí. Bueno, 4 de cada... Espérate, te lo voy a decir que porque como... 1 de cada 4. Bueno, es 25%. Que es el 25%, vale. 1 de cada 4. O sea, 1 de cada 4 es mujer. Es mujer. Todavía ahí hay mucho que hacer, pero... He dicho 7. Sí, a lo mejor pensar... Claro, que tú has hecho otra... Es un 30%. Pero creo que sí, que más o menos lo hace. 25% son mujeres. O sea, yo lo tenía con otros datos y... No pasa nada. Pero sí, 20-25% de los alcaldes de España son mujeres. Muy bien. Es un dato que ha avanzado mucho con respecto a hace 20 años, pero que todavía nos queda mucho por hacer. Vale. Más datos curiosos. ¿Sabéis que hay alcaldes que no cobran un duro? Sí. No tienen sueldo. Claro. Pero muchos, de estos 8.000, 2.286 no tienen ningún sueldo, cero. Porque son ¿vale? pueblos muy pequeñitos, a lo mejor. Bueno, pero estas personas se están dedicando a una labor. ¿En serio que no tienen sueldo? No. Hay muchos alcaldes que pueden ser localidades pequeñas. ¿En serio, no por amor al arte? Mira, en la provincia. ¿A que no lo sabía? En la provincia de Málaga hay un municipio. El municipio más pequeño es Parauta. Y Parauta, Y tiene 100 y pico habitantes. O sea, en tu casa, en tu bloque, en tu urbanización, vive más gente. Ya, pero ahí hay una persona que se hace cargo de esos vecinos. Un grupo y nada de más que por eso tendrían que recibir un sueldo. Hombre, claro, por vale, supuesto. Vale, otra curiosidad. Hay algunos, 10 en concreto, de estos 8.000 y pico, que cobran más que el presidente del gobierno, ¿vale? ¡Madre mía! Más que el presidente del madre gobierno. Mía. Estamos hablando más de 100.000 euros al año, ¿vale? ¿Entendido? Y el alcalde de Málaga, que os preguntaré, ¿y el alcalde de Málaga es uno de ellos? Pues mira, el alcalde de Málaga está en el puesto número 11. Y se libra, pero vamos, que tiene un buen sueldo. Vale. Bien, y ahora vamos con quiénes son esos alcaldes y alcaldesas que nos han dejado esos momentos televisivos que han pasado a la historia. Sí. ¿Se os ocurre alguno? ¿O alguna? Sí. Jesús Gil, por ejemplo. ¿Se ocurre mira, uno Rita. Que está Jesús para Gil, aquí? Jesús Gil. Rita Barberá. Que en paz de Rita Barberá. Ah, mira, Jesús Gil no me lo traigo. A ver si lo pueden buscar. Porque bueno, Jesús Gil. Momento televisivo maravilloso. Bueno. Vale, Rita. Aquí tenemos a Rita Barberá, que siempre ha sido súper polémica, nos ha dado momentos televisivos maravillosos, pero ¿diríais cuál ha sido este? El Caloré. El Caloré pasó a la historia. De hecho, no sé si es este vídeo o el siguiente que tengo preparado, se hicieron varios memes, entre ellos una canción que quiero que escuchemos. El Caloré Fallet, claro. Por favor, vamos a verlo. Está, escuchadlo, por el favor. El Caloré Fallet. Os anime a que deseéis el fred del verano, el fred del invierno. Esto ya tiene unos años, ¿no? Hombre, pues ya Rita hace... ¿3, 4, 5? Es que no sé, la pandemia nos ha descolocado, ¿verdad? Pero ¿sabes? Fija que cuando hay alguna que tiene algún problemita con la autista, pues se muere. Momento. Paremos las máquinas. Cuando no nos acordamos ya de algo, ya utilizamos todos el comodín de la pandemia. Sí, tienes la pandemia, razón. Es que con la pandemia no me acuerdo si hace 5 años o 7. Esto ya empieza a ser una excusa barata. Fue mucho vale, más. Dicho esto, continuamos. ¿Más de 5 años? Más alcaldes. Por favor, que alguien lo busque. Búsquelo, Jorge, mientras que yo sigo. Quiero ese dato. ¿Cuál fue el último año de Rita? Más alcaldes. Vale, bien, tenemos otro megamix protagonizado por la grandísima alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Hombre. Por favor, ese café. Café con leche. En Plaza Mayor. La candidatura de las Olimpiadas era. Yo sí, que Una de esas también ha llovido un poquito. Vamos a ver ese megamix de Ana Botella, porque es que no tiene desperdicio. ¿El megamix? ¿A bailar? ¿Máquina total? Total. ¡Ana Botella!
about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming and inviting cities in the world. In the world. Esto es maravilloso, esta canción para In the world. In the world, total. Hubiera quedado bastante. Siete años llevo. Murió el 23 de noviembre del 2016. Ay, Dios mío. Muy bien, me encanta. De todas maneras, estos son personajes que siempre siguen vivos en nuestra memoria. Porque ¿no te ha pasado a veces que te dicen, oye, Prince, sí, que está muerto? Ay, es verdad. Prince, que se murió. Bueno, Michael Jackson más o menos sí. Pero pasa un montón, ¿eh? Ya pasa. Vale, ya voy. No, no es que luego Hoffman no tiene tiempo. Gaspar. Eso es lo que estoy intentando. No, no sé qué. Hoffman, te soy muy mala. Tranquilo, yo. Abel Caballero. Hombre, Abel Caballero. Esto sigue, ¿no? Sí. Bueno, sigue. Ahora mismo es alcaldable. Pero tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, ¿no? Va a seguir. Abel Caballero de mis amores, de verdad, que también a costa del inglés nos ha hecho. Bueno, a costa del inglés, de las luces, de todo. Bueno, este hombre es una joyita. Vamos a escuchar un poquito también. En el encendido, ¿no? En el encendido de la Navidad, por dale, favor. Dale, dale. Abel Caballero en Vigo, dale. Porque la música y la luz van a vivir en Vigo. En el árbol, in our Christmas time. Mira, y precisamente. Y precisamente Abel Caballero es un alcalde que hay veces que lo han comparado un poco, bueno, comparado con nuestro alcalde Francisco de la Torre, bueno, pues porque los dos también se postulan mucho como ciudades de la luz, ¿no? Con el tema de la Navidad aquí en Málaga. Yo recuerdo incluso, me parece a mí, un debate que hubo entre Teresa Porra y Abel. Sí, bueno. Sobre las luces de Navidad. Había mucho pique entre Vigo y Sevilla. Sí, sí, sí. Pero vamos, Vigo y Málaga. He de destacar que yo estuve en Vigo y es espectacular. Me llamó la... No. ¿No? Anda. O sea, la gente piensa que esto... No, Málaga se lleva el palmarés. En sí, ¿no? Claro. Eso solamente bueno, ahora, es una calle, un par de ay, calles. Ay, 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 no lo ponga, no lo ponga. Es que quiero darle una intro a esto, porque ahora vamos a la pareja de alcaldes televisiva. Manuela. Que más Paco. Me gusta del mundo mundial, Paco. Que es este tándem Manuel. Que hacen Manuela. Y Paco. Paco y Manuel. Es que es lo más. Sí, sí. Es que son. Es que primero que se aman, sobre todo ella, él. En la diferencia ideológica, que esto es lo más maravilloso. Es el extremo. Pero ella tiene una admiración completa por nuestro alcalde Francisco de la Torre. Que por otra parte, pues, ¿quién no lo va a admirar? Porque a las pruebas me remito. Entonces, ¿qué quiere? ¿Corto? ¿No dejo hablar? No, no. Que he hecho sí. No sé qué quiere decir. ¿Que lo escuchemos un poco? Venga, vamos a escucharlo un poco. Y seguimos disfrutando de ella, ¿no? Y por el contrario, el momento más amargo, recuerdo que usted, recién empezado sus mandatos, tuvo dos momentos muy difíciles. Muy duros. Fue el asesinato de Martín Carpena, fue a los dos meses de estar yo en la alcaldía. Y el mismo comando de ETA... Te recuerdo, Gaspar, que salimos en toda Andalucía, ¿no? Que tú dices, mi alcalde no bueno, nos están viendo en Sevilla. Andaluces. En Cádiz. Yo soy malagueño, perdonadme. Pero como soy malagueño, por dicho. Ya, no, no. Bueno. Verdad que se me olvida. No pasa nada. Perdón. No pasa nada. Venga, pues para resarcirme, voy a hablar del alcalde de Valladolid. Vale. Vaya girito. Muy bien, hola Carmen. Un saludo a los de Valladolid que nos ven por YouTube. Hola. Ahí está. Vale. Ya, y ya con esto termino. Porque me he querido traer una polémica un poco más actual, ¿no? Ajá. Que es la de. Bueno, primero hablamos del alcalde de Valladolid, que ya no lo es, que es este Francisco Javier, que además fue súper polémico, no tan amigable como los que hemos hablado, ¿no? O tan divertido, porque este hombre, la verdad es que le metía unas cañas a las mujeres, decía cada cosita que se quedaba a gusto. Era un bruto. Se quedaba a gusto. Pero ya, bueno, ya no es alcalde y ahora mismo el alcalde de Valladolid se llama Óscar Puente. Sí. Y claro, ¿por qué he ido allá a Valladolid? Porque buscando cositas de los alcaldes me sale la polémica de Óscar Puente con Rosalía. Y digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y es que resulta de que se han enfrentado. Porque ella, por lo visto, cobra un dineral por conciertos ya este claro, año. Y Óscar, que es el último vídeo que os tengo por ahí, chicos, ha salido a la palestra a decir, bueno, es que vamos a ver, que esta mujer pide demasiado dinero y nosotros no podemos pagarlo. Claro. Y Rosalía dice que es mentira, que el dinero que está diciendo él, que ella cobra, es mentira, ella cobra menos. Ya. O sea, que la polémica, el alcalde de Valladolid quiere contratar a nuevo Rosalía. Nuevo alcalde de Valladolid. No, Rosalía es que este no, el que hemos visto antes.
bueno, ese ya... Ese es de la arriba, ¿no? Ese es que, no, arriba, es que era telita. Soltaba y, cada cosa y la verdad es que... Y alcalde, pues, en fin, Rosalía y... Rosalía y Óscar, de Valladolid. Vale. Pero ¿vale? Vamos, me ha... Mira, este es, ¿ves? O sea, que ha habido... Ahí está la polémica. Vámonos. La polémica, venga, dale, venga. ¿Os habéis visto esta polémica? Sí, me acuerdo. Óscar Puente replica. Su agente nos dijo que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000 euros. Hemos estado durante mucho. Está claro que es la sección de la tele. Muy bien, pues nada, Rocío Gaspar, señoras y señores, hablando de alcaldes y alcaldesas. Dime que ya no le queda tiempo a... Aquí faltó el más importante, el que más momentos televisivos te ha dejado, que ha sido Jesús Gil. Jesús Gil. Ese momento en la piscina, en el jacuzzi con todas las modelos. ¿Eso era tu match? Ay, Dios mío, cómo no lo he traído. No, porque Jesús Gil merecería un programa entero. Un programa entero, sí. Pero, me lo apunto. Es alcalde, presidente de equipo de fútbol, ex convicto, entre otras cosas. Vale, dicho esto, tenemos que elegir el mejor tuit y vamos rápidamente a hablar de la polémica de la semana, fenomenal, que es Tamara. Fenomenal. Tweets. Venga. Rocío, a votar y a comentar. Los mejores tweets de la semana. Son redactor eligiendo tweets y estos son algunos de los que hemos seleccionado hoy y elegimos el mejor tweet del día. Dice Wilma, no sabes cuánta gente te cae mal hasta que buscas un nombre para tu hijo. ¿Esto os ha pasado? De decir, voy a llamar a mi hija... Sí, Antonio. Y de repente te recuerda a alguien y dices, no, este nombre no. Pues la verdad es que nunca me ha pasado, sinceramente. No, porque, hombre, lo que pasa es que tú no lo sabes, pero en tu cabeza los nombres están asociados con gente, pero no es que tú te acuerdes de esa persona que te sienta, que te cae mal, sino que esos nombres no te gustan. Por ejemplo... Ahí, déjalo. En silencio. Segundo tuit. Elegimos el mejor tuit del día, que es este que dice así. Cuando estás hablando por teléfono y comienzas a hacer cosas sin sentido. ¿Esto nos pasa a vosotros? Sí. Que de pronto estás hablando solo muchísimo. Y de pronto te sorprendes como jugando al tenis. Sí, estás así y vas para allá, vas para acá, haces así, empieza... ¡Ay, limpia! Con limpia la mesa. Sí. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Qué mágico... Hasta luego, mamá, que grande. ...mecanismo hay? Y uno más, el mejor tuit del día dice así, señoras y señores. Atención. Y lo llamé Abre Fácil. ¿En serio? ¡Ay! Sí, que se jodan. Es verdad, ¿por qué le llaman Abre Fácil si nunca abre fácil? ¿Por qué? Pues ¿tú tienes que ir a ver la obra de Salva Reina, que yo estuve el otro domingo, el domingo pasado. ¿Has visto también? Es que te partes de risa, está genial, me ha encantado. Abre Fácil. ¿Y por qué? Pues... porque nos quieren engañar a todos. Vale. Hoffman, ¿cuál es el tuit que más te gusta? Pues me gusta el segundo. Vale, yo también me quedo con el segundo, el del teléfono. ¿Te quedas con el que, el que haces cosas cuando estás hablando por teléfono? Ese es el mejor, el mejor, el segundo. Sí. Tenemos tuit del día que seleccionamos para los mejores del año. Y dicho esto, Hoffman informa del corazón. ¿Qué pasa con Tamara Falcó y su vestido de novia? Pues, te queda un minuto solamente. Me queda un minuto, vaya, pues muy bien. Pues nada, tras la polémica después de que las diseñadoras del vestido de novia de Tamara Falcó hayan anunciado la rescisión de su acuerdo con la marquesa de Griñón, Tamara ha reaccionado en exclusiva en la revista Afectada y confesando que se ha enterado de la renuncia de las diseñadoras de Sofit et Boyle a diseñar su traje por los medios de comunicación. Y entonces está histérica, cabreada, molesta. Pero bueno, a todas estas todavía está valorando quién al final quién le va a hacer el traje. Todavía no se sabe quién se lo va a hacer. ¿Cuándo se casa esta mujer? Dentro de 2 meses. Dos meses. En julio, ¿no? ¿Vale? 2 meses. 18 de julio. Ah, sí, dentro de 2 meses. Vale, pero la pregunta es, ¿en 2 meses te hacen un vestido de novia? Sí. Ya, hasta en una semana. Bueno, en pronovias a lo mejor, ¿no? Pero Tamara... Bueno, tendrá que coger ya... Un buen diseñador con un equipo en una semana te lo digo. Tendrá que coger ya también algunos tejidos y cosas que estén hechas. O sea, vestidos hechos hay 20.000. Lo que pasa es que como es Tamara Falcó, pues tendrá que... Es la marquesa de Griñón. Y bueno, este fin de semana pasado han estado de luna de... de despedida de soltero. ¿Ah, sí? Han estado en Venecia. Oh, qué bien. Y se han ido ahora... Y se han ido a Portugal. Mira. O sea, están ahí dando el lote. Fenomenal. Que pasen más cosas de verdad, porque... ¿Más cosas? Sí, claro, porque no. Pero si no paran de pasar cosas, Más. Tiene que pasar más cosas. Sí, a ver, expectante. Hombre, a ver qué es lo próximo. Yo estoy expectante, por supuesto, esa boda va a ser lo más, ver a esa Isabel Preisler cómo va a ir vestida, quiénes van a ser los invitados de esa boda, si la boda es de día, si la boda es de noche, tú imagínate. ¿Te han invitado a ti a cantar? No, a mí no me han invitado. ¿Todavía? Aunque, hombre, yo estuve en la boda de Marta
Marta Güell Abascal, la sobrina de Natalia Abascal, en el Villa Padierna. Y para mí fue una pasada cantar para toda esa gente. Y la verdad que son muy divertidos. Cuando pasa la cena y la gente se toma tres copitas, hay gente muy divertida. En ese momento casi todo el mundo es divertido. Casi todo el mundo. No, escúchame, cuidado, ¿eh? Lo que más me gustó de esa boda, que esto es una cosa que nunca he contado. Buen sitio para contar algo, la tele. Que nunca he contado, que me pareció una idea genial. Yo te estoy hablando, eso fue ya hace 7-8 años. Pusieron a 6-7 chicas con unos aparatos donde tú te tumbabas y te hacían masajes para que no te cansaras. Y a las mujeres y a los hombres nos metían los pies en aguas con pétalos de rosa y nos hacían un masaje para seguir bailando. Cómo me gustan las bodas de los ricos. El día que me case hablaremos. Segunda noticia de la noticia, pues nada, después de 14 años, por supuesto, ininterrumpido en una cadena Mediaset, se acaba Sálvame. Y bueno, Jorge Javier está pues muy triste, muy depresivo, porque lleva 14 años que se ha dedicado en cuerpo y alma a ese programa. Está mal, 14 años en antena. Es curioso, cuidado, inclusive es un drama de Estado, porque cuenta el papel cuché que lo ha llamado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y otros políticos para que quieren, inclusive hasta Pedro Sánchez le ha dicho, oye, vamos a tomarnos un café para hablar. ¿En serio? Y él ha dicho que sí, que ha aceptado la invitación. Pero espérate que no le ofrezco un ministerio tampoco. Hombre, no te extrañe, hello. Pero todo esto viene porque la cadena está cambiando un poco la tendencia. O sea, han cambiado ahora no me digas de dirección. Que dentro de... Porque ya creo que Ana Rosa Quintana... Pasa por la tarde. Ana Rosa Quintana va a hacer las tardes, ¿no? De otro programa. De Telecinco. Esto es Telecinco, ¿no? Sí. Con otro programa y con otro formato, me imagino, porque si van a terminar Sálvame y van a hacer otro programa. Es curioso, pero yo creo que es que el programa llegó un momento que dio un bajón a nivel rating y yo creo que esto se lo han inventado un poco para meterle un poco, o darle un poco las pilas a la gente. Para mí, hay dos, o cambian el formato y siguen trabajando los mismos, o van a decir que al final Sálvame no se acaba y vuelven otra vez. Tercera noticia, Hoffman. Hombre, tercera noticia, pues vamos a hablar de... Y la última. De nuestro... De la ruptura sentimental de uno de los... De Alex de la Iglesia. ¿Alex de la Iglesia? No, Alex González. Perdón, Alex de la Iglesia. Alex González, perdón. Y María Pedraza, que se han separado. ¿Estás soltero? Sí, se han separado. No, pero y ella con una morena. No, ella está con Víctor López, un piloto portugués. Ya, pero pone Alex González se olvida de María Pedraza con una morena. Con una morena. Una morena, ¿eh? Bueno, entonces vaya, no está soltero. Oye, qué facilidad tiene la gente de enamorarse y desenamorarse. Yo alucino. Es tremendo, ¿eh? Son... O sea, hoy te quiero, te adoro, te llevo a los toros y mañana estoy con otro. Claro, porque yo cuando he visto a Cayetano también en la revista con otra, digo... Bro. Sí, Cayetano también se ha echado... Bueno, ya lleva varios meses con ella, la presentadora portuguesa, ya lo he dicho aquí en este plató, en este programa, mi programa. Ya estoy como la Belén Esteban. Claro que sí, es tu programa. Mi programa. Claro que sí. ¿Dónde está el amor para toda la vida? ¿Dónde está el amor para toda la vida? El aguantar. Es mentira. Por cierto, mi madre, mis hermanas se han casado todas y mi madre me ha dado un ultimátum. Sí. Eres el último que te quedas. Por casar, ya está. Aprovecha, el último minuto del programa. Padrino. No, yo soy tu padrino, lo que quieras. Una convocatoria. Te falta una pareja. Hoffman necesita pareja. Vale, por favor. Hombre, eso sería genial de que pusiéramos un teléfono abajo en pantalla. Hombre, que llamen a la tele. En redes sociales, mandar un mensaje. Y nos casamos en directo. Me encanta. Muy bien. Mira, yo oficio y Rocío canta. No, mejor no. Rocío es la testigo. Sí, yo puedo hacer fotos si acaso. Mejor graba. Oye, pues con este noticias nos vamos a ir yendo, ¿eh? Atención, Hoffman. En el mercado. A partir de hoy abrimos. Quiere casarse. Llegó la noche, se convierte en el Tinder de Hoffman. Y bien, parejas que queráis en cualquier parte de Andalucía, aquí tenemos. Yo encantado. Has dicho que era. Rocío Gaspar, cuídate mucho, bonita. Gracias. Un placer. Igualmente. Vale. Ay, venga, vamos a bailar. Venga, bailar. Fin de semana Andalucía. Hoffman, gracias. Hasta siempre. Adiós, con el calor en Valle nos vamos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Me fallé.